No, él trabajó con. Bueno, le voy a decir, si Lucas Rincón era delincuente o Tyson era delincuente, quizás es porque el trabajo fue con ellos. ¿Verdad? Yo lo único que le pido al gobierno es que averigüe, que siempre que no se dejen llevar las cosas así, porque primero dicen oposición, entonces yo digo, entonces quiere decir que Otay era oposición, Lucas Rincón era oposición, que él trabajó siempre con ellos.